Nada de bien lo están pasando los Ávila Cabello en la población Benjamín Ulloa de nuestra ciudad, luego que uno de sus integrantes, Jairo Ávila Cabello, de tan solo 5 meses, presenta un cuadro de cardiopatía congénita, lo que hasta ahora hace temer por un poco auspicioso panorama. A eso se suma que su familia no cuenta con todos los recursos para atenderlo como el cuadro clínico lo amerita. Por tal motivo es que se desarrolló una jornada solidaria en la Plaza de Armas de Melipilla, donde la comunidad pudo apoyarles de diversas formas. El niño tiene un problema de cardiopatía. A raíz de la cardiopatía que él tiene, su corazón se le desparramó en el pecho. Entonces sus vasos están todos desparramados y hay una pura venita que él tiene que lo hace respirar. Y a raíz de eso, que el niño está desahuciado por los médicos, y por eso nos hemos movido a esto, a juntar un poco más de dinero para comprar lo que es la leche, pañales, y ver si es que hay algún tratamiento que se pueda hacer con él. Dijo que han buscado todas las alternativas de atención a fin de encontrar la forma de poder auxiliar a su hijo. Algún médico que pueda llevar algún tratamiento del Jairo o algún medicamento que se le pueda inyectar directamente al corazón. ¿Dónde se atendió él en la actualidad? Primero en el San Juan de Dios, y de ahí fue derivado al Calvo Maquena, y el Calvo Maquena, los cardiólogos, 8 cardiólogos de allá que lo vieron, fueron los que lo desahuciaron. Y también acá en Milipilla se ha atendido, que hace poco lo tuvimos en urgencia porque le faltó el oxígeno. Las intervenciones quirúrgicas son una opción para el niño, el que incluso ya ha sido desahuciado por los facultativos. Pues puede haber posibilidades según cómo se vaya desarrollando su corazón. Ahora el 15 nuevamente le van a hacerle, los mismos médicos que lo hayan desahuciado se van a juntar y le van a hacerle otra radiografía para ver cómo ha evolucionado su corazón, porque el niño, como ellos le habían dado 15 días de vida, el niño reacciona a todo. El niño es atento, es despierto, se mueve, llora fuerte. Entonces para ellos el niño debería hacer lo contrario, debería estar con poca respiración, con poca energía. Decaído. Pero claro, decaído, pero es todo lo contrario. Entonces ellos igual están impactados y quieren revisar nuevamente el caso y ver si es que se puede hacer algo. Quien no lo pasa nada de bien es la madre del niño, Marcela Cabello, quien relató las horas de angustia que vive cada día. Porque de que me dijeron que el niño estaba desahuciado, yo no duermo en la noche, nada, pensando que en cualquier momento el niño se me va a ir. Entonces, nosotros ayer fuimos a médico con otra esperanza de que me dijeran, uya, su hijo puede operar. No, nada. No me han dicho nada. Y no tienen explicación ellos porque el niño tiene 5 meses y él quiere vivir. ¿Y por qué ellos no me ayudan, pongamos, a ponerle oxígeno? Y tampoco, oxígeno tampoco quieren, nada. Así que luchar nomás hasta el último con él. Bueno, hasta que Dios, bueno, él sabe lo que tiene que hacer. Marcela nos comentó que la cardiopatía no es el único cuadro clínico que presenta Jairo. Entonces tiene el problema de la orejita también, que el Golgendan. Entonces tampoco, si él no se opera del corazón, la orejita tampoco se la van a poder formar. Pero él anímicamente está bien, y el estado de salud actualmente, ¿cómo es? Hace poco, una semana, se le faltó oxígeno. Lo llevé acá al hospital de Melipilla y ellos me lo auxiliaron. Y ellos, por ser ellos, no tenían nada que auxiliarlo, porque en el papel sale no hacer nada. Entonces ellos me lo auxiliaron y me lo mandaron al Félix Burne. Y el Félix Burne también me lo auxilió. Y de ahí el Félix Burne me lo derivó a Melipilla por lo mismo, por los gastos, de los pasajes, todo. Entonces acá el hospital de Melipilla se portó un 7 conmigo. Le puso oxígeno, todo. En la última jornada se realizó una actividad solidaria en la Plaza de Armas de Melipilla, estando previsto efectuar otras en las semanas venideras. O más adelante yo creo que le vamos a hacer otra actividad más al niño. ¿La cual será informada a los medios de comunicación oportunamente? Sí, y más encima que ahora cualquier cosa se la vamos a comunicar al Lalo, y el Lalo los va a ayudar. El Lalo se ha portado muy bien con nosotros. Yo sé que yo fui a pedir pañal y leche. Nada más. Éxito y suerte en todo lo que viene. Primero, que le vaya muy bien toda la campaña, y por supuesto mucha fuerza para poder sobrellevar todo esto. Sí,
fuerza, mucha fuerza tengo que tener, porque más encima tengo dos hijos más, y yo por ello también, yo por eso me doy el valor yo. Todos me dicen, ya, ¿por qué tú estás bien? Yo le digo, pero es que yo tengo que darme valor por mi otro hijo, porque igual ellos están sufriendo, cualquier cosa que le pase al niño, van a sufrir mucho.